Unser erfolgreichster Nachtjäger, Eichendorff-Träger Major Prinz zu Sayn-Wittgenstein, besichtigt sein Geschwader. Dieser tapfere Nachtjäger starb in der Nacht vom 21. zum 22. Januar den Heldentod. Mit der ersten Dämmerung beginnt die Bereitschaft. Bei der Wetterbesprechung. Sitzbereitschaft in den Aufenthaltsräumen. Je nach Temperament vertreibt man sich diese Stunden vor dem Kampf. Los pilotos eslovacos sacaron el máximo jugo a su Bf-109E, pese a que este modelo ya había pasado por un amplio servicio en el seno de la Luftwaffe en los cielos de Europa Occidental y los del norte de África. En la mañana del 28 de noviembre de 1942, los miembros del 13 Jagdgeschwader 52 se encontraron con cazas soviéticos por vez primera. Durante una misión de caza libre cerca de Tuapse, dos Bf-109E-7 eslovacos, pilotados por el porúchik, segundo teniente Vladimir Krisko, y el katnik, sargento Josef Jankovic, se encontraron con nueve biplanos soviéticos Polikarpov I-153 Chaika, o gaviota. Después de una breve lucha, los eslovacos reclamaron tres derribos, el primero efectuado por el segundo teniente Krisko en el Bf-109E-7, WKNR 6474, blanco 12, y las otras dos por el sargento Jankovic. Sin embargo, debido al riguroso procedimiento de control alemán, ninguno de estos derribos fueron confirmados oficialmente. Este combate fue la culminación de muchos meses de entrenamiento por parte de un puñado de pilotos eslovacos a quienes finalmente se les había dado la oportunidad de enfrentarse al enemigo en unos aviones que les dieron la oportunidad de salir victoriosos. Habiendo volado cazas biplanos y obsoletos, Avia B-534, tanto en la campaña polaca de septiembre del 39 como en la invasión de la URSS de junio del 41, los eslovacos se distinguieron a los mandos de sus Bf-109E, a pesar de que aquel modelo ya no fuese de lo último. El 26 de febrero de 1942, 105 aviadores eslovacos, encabezados por el mayor Vladimir Katka, abandonaron su tierra natal en un largo viaje en tren. El grupo, que incluía 19 pilotos de combate, uno de los cuales era Vladimir Krisko, se dirigía al aeródromo de Karupgrov, en la Dinamarca ocupada. Allí, los instructores alemanes les enseñarían cómo volar y dar servicio al Bf-109E en una unidad que fue designada 5. Slowakei Schutzstaffel Jagdgruppe Trondheim. La parte teórica del curso de formación comenzó el 3 de marzo, que fue seguida por la formación práctica de vuelo a partir del día 27. Los pilotos eslovacos recibieron formación básica en aviones de entrenamiento, arado AR-96B, antes de pasar al Bf-109B y D, y finalmente el EMIL. Todos los estudiantes eran pilotos experimentados, por lo que su formación progresó relativamente rápido. Aún así, llevó su tiempo. El curso culminó con disparos a objetivos terrestres entre el 15 y el 18 de junio, finalizando oficialmente el 1 de julio. Si entrenar a los pilotos de combate eslovacos para volar el Bf-109 fue relativamente sencillo, no se puede decir lo mismo de la adquisición del nuevo equipo. En lugar de los 12 Bf-109E-7 que se habían ofrecido inicialmente a los eslovacos a principios del 42, 2E-2, 1E-3, 5E-4 y 4E-7 fueron finalmente transportados a casa por pilotos eslovacos entre el 1 de julio y el 5 de septiembre. Los cazas entregados habían recibido mucho baqueteo, mucho uso previo y habían visto combate en Francia, Gran Bretaña y el norte de África. Algunos incluso habían sufrido daños en combate y en malos aterrizajes. Más de uno había sido reparado en sucesivas ocasiones. En cualquier caso, en aquel momento, el EMIL había sido reemplazado en el servicio de primera línea de la Luftwaffe por el más moderno Bf-109F. Sin embargo, en aquel momento los E representarían el equipo más actualizado disponible para la Fuerza Aérea Eslovaca. De los pilotos involucrados en la primera acción del EMIL el 28 de noviembre del 42, Jozo Jankovic obtendría 7 victorias confirmadas antes de ser herido de muerte mientras volaba el Bf-109G2 WKNR de 14.380 durante un duro combate con cazas LAK G3 sobre la costa sur del mar de Azov el 29 de marzo del 43.
Sobrevivió al impacto cerca del pueblo de Atanasiovskaya, pero murió al día siguiente. Entre febrero y julio del 43, Vlado Krisko derribó 9 aviones soviéticos. Un año más tarde participó activamente en el levantamiento antialemán en Eslovaquia, que acabaría con la existencia de su nación como realidad política independiente hasta que la volvió a recuperar el 17 de julio de 1992. Vladimir Krisko sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Este nació el 19 de agosto de 1915 en Kochanovce, en el oeste de Eslovaquia. Después de completar su educación, se alistó en la Fuerza Aérea Checoslovaca y asistió a la Escuela Militar de Vuelo en Prostějov entre el 33 y el 35. Cuando Eslovaquia alcanzó, con la ayuda de Alemania, su independencia en el 39, la Fuerza Aérea Checoslovaca fue disuelta, mientras que Krisko se desempeñaba como sargento piloto de un bombardero ligero en Brno, Moravia. Después de su repatriación al Estado eslovaco recién creado, se unió al escuadrón número 64, con sede en Pristani. Con la Fuerza Aérea Eslovaca sufrió escasez de oficiales, y por lo tanto Krisko fue ascendido a teniente, poruchik, en agosto del 40, tras un periodo de estudio en la Academia Militar. Su primera asignación al Frente Oriental se produjo en el verano del 41, cuando se desempeñó como observador en un Letov S-328. Luego completó el entrenamiento de combate y la conversión de EBF-109 con el ya comentado Schimpf Slowakei Schutzstaffel Jagdgruppe Drontheim en la Dinamarca ocupada, y por tanto en octubre del 42 comenzó su segunda gira por el Frente Oriental. Ascendido a comandante adjunto del 13º Jagdgeschwader 52, Krisko participó en extensos combates en los frentes del Cáucaso, Kubán y el Mar Negro hasta julio del 43. Anotó 9 derribos confirmados durante el curso de sus 156 salidas de combate. Al regresar a Eslovaquia, Krisko se convirtió en comandante del escuadrón de preparación de la 15 Fuerza Aérea. Fueron derribados. Esos bombarderos cuatrimotores poseían una abundante escolta de Mustangs y Lightning. Los eslovacos no tuvieron ninguna oportunidad ante tal superioridad numérica. Cuando comenzó el levantamiento nacional eslovaco antialemán, el 29 de agosto del 44, Krisko se unió al escuadrón combinado en el aeródromo de Tri Dubi, en Eslovaquia Central. Durante el levantamiento realizó otras 20 incursiones de combate, pero esta vez contra las fuerzas alemanas en su país, mientras que algunos aviadores insurgentes fueron evacuados a la Unión Soviética. Krisko permaneció en Eslovaquia tras el colapso del levantamiento, sirviendo junto al ejército partisano mientras luchaba en las zonas montañosas del país, acosado por las fuerzas alemanas. Krisko estuvo protegido por los partisanos hasta febrero del 45, cuando se puso en contacto con el ejército rojo que avanzaba. Después de la guerra, se unió a la tradición formada Fuerza Aérea Checoslovaca, sirviendo como comandante del primer regimiento aéreo. Sin embargo, antes de su reequipamiento con modernos aviones de combate soviéticos MiG-15, el comandante Krisko fue destituido de su cargo y despedido de la Fuerza Aérea por razones políticas, pues se trataba de un veterano de la lucha contra el ejército rojo. Posteriormente, Krisko encontró un empleo a largo plazo en la Comisión Forestal de Maracik y Bratislava. Murió el 5 de febrero de 1988 en Bratislava a los 72 años.